Listo. Entonces empezamos. Otra vez voy a repetir. Mea Torah, de la Torah, si usted pagó dinero, usted compró. Por ejemplo, yo dio dinero a usted, Dios dio ahí $100,000, toda la mercancía que yo compró es mío, que está en su mano solamente como guardarla, nada más. Jajamín vieron de ahí problema. ¿Qué es el problema? De la persona que vendió, si en la mitad de la noche hay un incendio, ¿qué él hace? Él va a llamar rápido bomberos. ¿Pero cuántos bomberos? Una vez, uno. Hasta venir a bomberos, hasta le ayudó, hasta terminó la mitad quemó. Pero si nosotros vino Jaime y dijo, dinero no puede comprar con dinero. No sirve. Si usted dio dinero, ¿de quién es la mercancía? Del vendedor. Aunque esté en mi bodega todavía que yo no la entregué. Sí. Por este motivo es suyo, no es mío. Yo dio el dinero, es del vendedor, no del comprador. Ahorita, ¿qué pasa si en la mitad de la noche empezó un incendio? ¿Qué va a pasar? ¿El vendedor tiene que regresar el dinero? ¡No! Él rápido va a llamar cuatro bomberos. Ah, sí, se va a apurar para cuidar la mercancía. Va a hacer todo ese esfuerzo para no pasar nada. Ese es el motivo de Jajamim, que dijeron dinero no compra. No hay adquisición con dinero. ¿Cómo es la forma de adquisición? Entregar la mercancía. Es Meshija o Agba. Agba quiere decir, toma en su mano. Si él toma la mercancía, no hay problema, Agba no está en responsabilidad del vendedor. Ahí compró. El dinero puede pagar después. ¿Dijeron bien? Este es que está escrito en Shulchan Aruch, Bechoshe Mishpat, Siman Kuf Tzadik Chet, Sif Alef. Él tomó la decisión de Alajá como Rabbi Yohanan, no como Reish Lakish. אין הגמרא ומה מציע? דף מיוחד. אבל זה רק ליהודים, לגוי זה לא... פרה קומפרט קציציונת לגוי, אס אוטו קלאסי. סתה הסקריטו אנטס, לא בבניר, אלא אנטס אלא קלאסי. אוריטה, תנמוס ונסולטו מוי פורטטי. אוריטה זה אס, מהתורה דינרו עשיית קציציונת. דרבנן, es Agba. ¿Qué pasa si una persona compró cosa con Agba? Según la Torah no sirve, no compró nada. Según la Banán, compró. ¿Cómo nosotros de la lado de la Halajá hacemos con una adquisición de la Banán es mío, la Torah no es suyo? Torah necesita dinero, no suficiente agua. ¿Qué pasó? ¿Vino? ¿No es por escribir dinero? No, no funciona de esta forma. Un minuto. Vino Sefer Machane Efraim, Alajot Kinyan Meshicha, Siman Bet. Él dijo así: hay personas que tienen costumbre de comprar arbat aminim. Etrog, él habló sobre Etrog porque esta es la cosa más famosa en este asunto. Compró el Etrog. Preguntó el vendedor de los Etrogim, ¿y cuánto vale? Él dijo, para usted, hacemos un descuento y precio especial, solamente $300 el Etrog. Dijo, está bien, yo compro. Escoger, aquí tiene 20 del precio de $300, escoger uno de los 20. Escogió y tomó dentro la casa. Ahorita, dijo, ¿cuándo va a pagar? Dijo, Bezat Hashem, después Simchat Torah. Yo voy a pagar. ¿Cómo es la definición de este caso? De la Torah. No adquirió. No adquirió. De la Banán. Sí, sí. Adquirió, tomó con agua, es de él. Entonces, es de él, de la Banán, es de él. De la Torah, no es de él, porque no pagó, va a pagar después. Mientras no pagó nada. ¿De cómo es escrito en la Torah? Lachem. ¿Qué es Lachem? Mishel Lachem.
según התורה, no es שלכם. Primer día, אתרוג es de la Torah. En este caso, no es de él. מהתורה, no es de él. מדרבנן, es de él. התורה, no es de él. דיחו מחנה אפרים, סניור, si es así, necesita pagar ante su Sukkot. Uno de comprar 4 minim, tiene obligación de pagar ante su Sukkot. Para salir de la Torah. De la Torah. Ahorita, ¿dónde está la prueba de él? De esa sí. Prueba de él trajo Rambam. Perek Chet Malachot Lulav Alaha Yud. Rambam dice, es un asunto casi igual. En notnim haetrog shel mitzvah lekatan. Usted tiene etrog para primer noche. Usted quiere dar etrog al un niño. Katan. Dice Rabbeinu Rambam, הקטן לא דר על ניניו אתרוג. פורקנו, אוקיי, ניניו, אל אדקיריר סיסאלה, ופונקציון על אדקיסיון דה ניניו, דרבנן. דלתורה. אם דעת אחרת מקנה, איז דלתורה. זה אדקיסיון, איז דלתורה. אל אתרוג איז דלקטן, דלתורה. No puede vender. No macne la jerrin. Él regresa a usted, vender a usted, me a Torah no sirve. Mi Dabanán sí. Él puede vender mi Dabanán. Jamé misión este tacaná para los niños, puede también comprar y vender para tener panasá. Nimzai dice: según la Torah, aunque sea regresó, mi Torah no regresó. Si es así, de la Torah no funcionó. No salió de Jehová. Por este motivo no adquirí el etrog le catán. Todo el mundo conoce esta alajá, es muy famosa. De no damos etrog al niño menos de 13 años en su cot, en el primer día. ¿Por qué? Es de él. Adquirir, él sabe adquirir. Funciona adquisición de él. A vender a nosotros, el dar a nosotros no puede. Quedó de él, me atorá. Mi de la banana sí, puede dar. Pero no me atorá. El primer día nosotros queremos suyo de la Torah. Dijo a Mahne Faim, está aquí la prueba. Pero, Haran en Sukkah, daf me va a Mudbet. Harashba en Gitin, daf Samehe, Amudalef. הרידווה סוכה מבב מודבט, איצטרה, אלוס, לוסטרס, דיכירון, פוטר קוסה. קונטרה רמון, כדיכירון. דיכירון, אסטק אסקריטו נגמרה סוכה מבב מודבט. דנועד קיריר, הסולולב, האון ניניו, ביום טוב פרימרו, דנסית לכם שלכם, פורקי דיאנוקה ניניו, סבי אדקיריר, סי, אבל ונדר, כמו דיסי להקנות, ונדר לא פועדה. ונדר לא פועדה מהתורה. תזוצת בסקה סליר קונן לולב לא סויה, זה רק התאנס. דיסי אבלמו סוברי ניניו צ'יקיטיטו, שלא הגיע לעונת הפעוטות. כואנטו יש עונת הפעוטות? 6 o 7. ¿Qué quiere decir? Hasta 7 no hacerlo. Después de 7, dijo, no hay problema. ¿Por qué? Ahora, después de 7, escrito en la Gemara Gitin, Dafnun Tet Amud Alef, Apautot, Mikhan Mekach, Mikaran Mimukav, Bemetaltelim. La Gemara dice, de Apautot hicieron Takana ellos, después de comprar y puede vender. Entonces, ¿qué problema hay? También aquí puede darlo, ver, va a regresar. Mamana Bet Yosef, Besimán Tavresh Nunchet, trajo las palabras de Arán, también es Arashba, también Aridba, y escribió, Bebede Kabait. Midivre Arambam Nireé, Arambam Discutir, Arambam no aceptó esta idea.
un casear a niños y copautot también no sirve. Entonces, ¿qué es la explicación de esa discusión? ¿Cómo explicamos a Abraham? La Torah no compró, no puede vender. La respuesta. ¿Mi Abraham puede vender? A nombre de este caso es Kinyan de Rabanán Mehane le Deoraita. Adquisición de Rabanán sirve para cosas que necesita de la Torah. Este es el asunto de qué? De Nistadisir. Según la Rambam, Kinyan de Rabanán no sirve para cosas de Oraita. Según Aran, Arashba de Aridva, Kinyan de Rabanán sirve para cosas que necesitan. Más para la lógica. אז לרן אפילו קטן, למה צריך להגיע לבין פעוטות? כי קטן אפילו מדרבנן לא מקנה. קטן אפילו לא דרבנן לא מקנה. תמיד דרבנן לא פועדת כאן. עוד מעט אני אסביר את הלוכיקה. השולחן ארוך בסימן תו רש נונחה, צעיבה. כן, כותב, ארץ קביעו עשי. לא נודר אין יום טוב ראשון דסוכות אהון צ'יקו און קטן. Lulav y Etrog. Antes de usted salió. ¿Por qué? El Catán sabe adquirir veno makne. Minatora. Minatora no puede vender. Entonces, nimza, afirmo que yachzir lecha ede, eno mukhzar matora. No sirve. Ze alacha bistam. Veyesh mi sheomer, hay algunos que dicen שאם הגיע לעונת הפעוטות, שאיך זה גוע סטה עניוס, מותר, פועדת דר לו ולברג לזה. הלכה תוסה וסתם ויש, הלכה כסתם. והנה הוא ביאור הלכה. כפרגונטרון, כאיזה לוחיקה דה רבנו הרמב"ם, כאיזה לוחיקה דה שולחן ערוך, כאיזה לוחיקה דה הרשב"א, הרידב"א והר"ן. הביאור הלכה אל הספיקו ההיא לקוסה. ביאור הלכה זה סימן תו רש נ"ח, דיבור המתחיל לא יתננו. אל דיסא. כס הלא חיכה דדעתא יש אומרים, פולקי סירבה, הרי מהתורה לא פה יודעת לבנדר. הוא אומר פולקי, הוא אומר זה הסייס. אל סבם, שדעת אחרת מקנה אותו, לא קומפרס סולמנטי דרבנן. כי זה ניניו, לא, סליחה, אל דיסם, דתמיין אדקיסיסיון דקטן אס דרבנן. ככלד איסיר, דוונדר אס דרבנן, אבל לא סולמנטי וונדר אס דרבנן. תמיין לאדקיסיסיון. תמיין לאדקיסיסיון דרבנן. אפילו דעת אחרת מקנה, de dar a él al niño también considerado Rabanán. Entonces, adquisición de niño es de Rabanán. Él regresa a vender la papá también de Rabanán. Vino de Rabanán, me maté Rabanán, me mató la, te doy en la de la papá. Entonces, ve a ver con la cosa es. Me mató la, no hay ningún problema, quedó de la papá. Que él vendió al niño, nunca adquirió el niño. O dio al niño, adquirió el niño, no sirve, me mató la. Mi de la banal sirve, pero mi de la banal también servir de vender. Entonces, de la Torah no hay problema. También de la banal no hay problema. De la Torah no hay problema, ¿por qué? Porque nunca adquirió el niño. Ni, nunca no adquirió el niño. ¿Y por qué de la banal sirve? Va a venir de la banal y arreglar de la banal. Esta es la explicación de Bur Alajá en nombre del Jajam famoso Lechem Mishne de Alabama. Esta explicación. Vino el jajam famoso, ahorita famoso del mundo, Agaón, Agadol, Rabbi Obadiah Yosef, Zecher Tzadik Divacha. En el libro de él, Beyabi Omer, Bechelek Tet, Joshe Mishpat, Siman Dalet. ואל עתקו המשנה הבאה. קונמונה פרגונטה מוי פוארטה.
¿Qué es? ¿Quién es la persona que dijo de puede? Si llegó a la edad de Pautot, puede dar al niño. Un catán, Arán. Así trajo a Bet Yosef. Este Arán, nosotros sabemos que él dice. Él dice a Bagmará de Kidushin Bedaf Yutet Amudale. Que la Torah adquiere. El asunto era ahí de una persona por decir a la niña, toma, recibe Kamli Kidushaych. Ahí escrito muy claro. Im dat acheret makna oto, zoche mina Torah. Entonces, ¿quién es Yesh Mishomer? Abed Yosef trajo a Arán. Ber Agolá dijo a Arán. Ve Arán mismo que dijo. Adquiere de la Torah. Adquiere de la Torah. Entonces, explicación de Agur Alajá necesita explicación. ¿Por qué? Dice no está que... correcto. Él dijo, ¿por qué puede dar al Catán cuando llegó a Pautot y tomar de él? ¿Por qué la adquisición de Rabanán? Y cuando él dar también es de Rabanán. Pero no, señor. No es así. La adquisición de él, Arán mismo dijo, sirve de la Torah. Entonces, adquisición de él es de la Torah. No puede vender. ¿Cómo puede vender de la banal? No puede, no sirve. El Broja que dijo, adquisición de la banal sirve para qué? Para vender de la banal, de la banal, de la banal. Y de la Torah no hizo nada. Pero no es correcto. Esta pregunta de... A la base había Omer contra Bura, Alha contra Mishnah Bura. Él dice: entonces, ¿cómo es la explicación de Arán? Necesita decir: adquisición de la Torah. Todos modos, cuando llegó a la edad de 7 años, Onata Pautot, un casea no puede adquirir de la Torah, no puede vender a la Torah. Aval de la Banán puede. Kinyan de Rabanan sirve para de Oraita. ¿Lama? No más bien. Un minuto. Esta es la explicación de Jajam Obadiah Yosef. La pregunta es duro. No es contra solamente a Mishnah Berurah, también contra el Eje Mishnah. ¿Y quién dijo estas palabras? De Rabanán, de Rabanán. Mishnah Berurah. ¿De dónde es Mishnah Berurah copió? El Eje Mishnah. ¿Y quién copió antes del Eje Mishnah? Antes de Mishnah Berurah. Apri Megadim, Siman Tav Resh Nun Chet, Eshel Avraham, Simkatan Tet. Entonces aquí tenemos un asunto complicado que tenemos derechos de defender. ¿Por qué hablamos contra, no? El Eje Mishneh, el Pri Megadim, Mishnah Berurah. יש לנו זכות, לא? להליץ באדם. Vino a Leshem y quiere defender a Bura Lacha, todos los tres, en este fondo. Él dice, a Shulchan Aruch dijo quién es Yesh Mishomer. No dijo quién es Yesh Mishomer. ¿Nojón? Yo acepto. De Arán pensar de adquisición del Catán es de la Torah, si tiene 7 años. La verdad también a Rashba, y también a Ritva, también pensar igual. La adquisición de Catán es de la Torah. ¿Sí? Entonces, todo este no puede explicar esta explicación. Pero, Jajam Yoel trajo a nosotros lista. Tosfot Rid, Begitin, Samerdalet, Amudbet, Chubot, Rabbi Bezalel, Ashkenazi, Siman, Kafei,
הריבש, הרמב"ן באשמתות, הרמב"ן באשמתות, etcétera. De todos dicen la adquisición de un katán, que sea tiene gil 7 años, edad de 7 años, comprar de Rabaná. No puede adquirir de la Torah. Entonces, ¿quién dijo de Yeshmishomer es Aván? No dijo quién. Yeshmishomer, hay uno que dice, esta lista, vamos a explicar toda esta lista, este Rishonim. No aquí, no está, no entramos en lugar complicado. ¿Por qué no? De todos modos, está el Rambam. Según el Rambam, el Halajá, ¿cómo es? Como el Rambam. ¿Qué dice el Rambam? De no sirve. Ahorita, si hay algunos en el mundo de pensar de sirve, es la segunda opinión de Shulchan Aruch, de no está el Halajá según el Shulchan Aruch, no hay problema. No sé quién tiene que ver el Rambam. ¿O es a Tosfot Rid o Rambán? No es necesario nombrar. No es necesario nombrar, él no dijo nombre. Nosotros podemos explicar la explicación de la Beur Halajá sirve para quién? Para Rambán. Tosfot Rid, Rabbi Tzadi Ashkenazi, Arivash, etc. Para explicar la Shulchan Aruch, יש מי שאומר. El problema es, nosotros encontramos una salida para explicar la Shulchan Aruch. ¿Nachón? Este sí. ¿Aber qué es la explicación según Aram? Según una Rashba. Una Halajá no tiene obligación de explicarlo, ¿qué tiene que ver con ellos? El problema de ellos es arreglarlo. Aber las dos opiniones de Shulchan Aruch tenemos explicación excelente. Aram va, veas a la Halajá como todo de no sirve. Ve, tenemos la lista de Shulchan Aruch. El problema es, vino Jajam Amadia con el libro de Vía Omer y ahorita hizo ataque más fuerte. Aquí está, según primera vista, necesita rendir. ¿Qué él dice? Entonces, si es, está viviendo, alajá como está. Alajá como está. Si es alajá como está, dice la Amadia, entonces se asujan a los que pensar. De adquisición de Rabaná no sirve para cosas de Oraita. Si es así, él pregunta: Aló Marana Bet Yosef, Beshuchan Beben Aezer, Simán Kafchet. Él escribió muy claro de una mujer que quiere hacer Kidushi. Él dice: el esposo dice a ella, yo quiero. הרי את מקודשת לי ב... תבעת זו. לא, תבעת לא בעלי נדה. סיין מי דולרס. זו ועדה רוסטט סיין מדורסת, וכדת משה וישראל. אלא דיכו, דונדס לדינרו. מה היא פרובלמה? אסתם מי אמיגו, ואל דה בעמי סיין מי דולרס. קונס תדינרו כאל דה בעמי, זו קרה לקדש אותך. ואל דה בדוס תדורי. El nombre de este asunto como nombre de él, Mahamad Shloshtan. Cuando los tres están, la persona que yo quiero darlo, la persona que debe a mí, los tres están juntos, yo puedo decirlo, en lugar de debe a mí, debe a ella, hazme kudesh et ibe, ve este dinero que da Moshe de Israel. Omer Shulchan Aruch dice, me kudeshet, mi Rabanan. כן, אומר מקודשת, כיוון שקניין שמעמד שושתן תקנת דרבנני. דיסי הבית יוסף, נו, פולקי רבנו ירוחם דיחו את המקודשת מדרבנן. כן דיחו את המקודשת רבנו ירוחם, מדרבנן. דיחו הבית יוסף, נו, זה לא אספתו. No está obligatorio de decir Mekudeshet de Rabanán. Rabanán dijeron de este dinero ahorita de quién es? De la mujer. De esta persona debe de ella. Entonces toda esta deuda es para ella. Es igual como dio a ella dinero de Mekudeshet de la Torah. Muy claro de adquisición de Rabanán.
סיגון הבית יוסף, סירבה פרה לתורה ומקודשת מהתורה. אינטונסס פורקה עקי. עקי אין אתרוג, לא תשימו סגואל. זה קניין דל האתרוג. ונקסה ניניו עד קירי דרבנן. ואל, עד קירי דל התורה. ובן דל דרבנן, תבן את הסירבה, תבן את תמיד דל התורה. Es que uno hace adquisición y otro es venta. Venta. Me cuida si es cuando adquiere. Es no, adquisición. La mujer adquiere tiene la opción de adquirir. De la Torah. De dinero de la Torah. De esta adquisición de la banana sirve según la Shulchan Aruch. Para asuntos para de Torah. Mekudeshet me Torah. ¿Qué diferencia hay etrog y dinero para Mekudeshet? ¿Es igual? No, porque la, el, de la Torah el bebé, el niño adquiere. Pero no puede vender de la Torah, ese es el problema. De la Banal puede. De la Banal puede. También usted no puede dar a ella este dinero de estar... De la Torah no puede. A ella, sí. Ella no compró, de la Torah no compró. Tenemos contradicción entre Shulchan Aruch y Shulchan Aruch. Vino Jamaya y dijo, necesita decir... No es correcto la forma que explicaron hasta ahorita, ves, tomó otro camino contra Mahne Efraim, absolutamente. ¿Pasa como Yesh? No, para Shachel. Vino Aleshem y dijo: vamos a decir diferencia en Etrog y Kiddushim. Yo voy a dar a ustedes un minuto para pensar sobre el tema. Y después seguimos. Claro. ¿Pasó? Si te lo revisas con él, la niña de Rabanán no sirve para algo de Braille, ¿no? Por otro lado, acá estamos viendo que vino el Hashem y dijo: no, hay diferencia entre Kiddushim y otro. ¿Qué es la diferencia? Una mujer puede casar a ella con baile. Ella puede decirlo, señor, usted quiere casar conmigo, yo le gusta ver personas baile. Alana. Con este provecho que yo tengo de usted baile a frente mío, con este, yo, es igual como anillo para mí. Con este yo me kudeshe. Digo, Agmará dijo, sirve. Recorde Fanay, le sirve, me kudeshe. ¿Qué? No necesita material. Material también le sirve. Aná, yo tengo aná de usted baile. Está mi kudeshet con este. Ahorita, si ella tiene dinero, de este dinero ella puede comprar con él que ella quiere. Puede comprar con él libro, puede comprar con él mezuzá, talit, puede comprar stender o puede comprar comida. ¿Cuánto aná ella tiene de este dinero? Igual como dinero normal. Si yo dio a ella 100 mil dólares, tiene 100 mil. A ver, ¿este 100 mil qué quiere decir? Es solamente papeles. ¿Qué ella tiene? Ella tiene aná. Valor de 100 mil. De 100 mil. Ahorita, si la verdad dijeron de sirve. Esta adquisición sirve. Esta persona debe de usted 100 mil. El día que siguiente dará ya 100 mil dólares. ¿Cuánto provecho ella tiene? El mismo. El mismo 100 mil. Ella puede hacer lo que quiere con este. Ah, de la Torah no considera adquisición. Ah, de la Torah sí. Ella puede hacer con este 100 mil que ella quiere. ¿Tiene provecho de qué? De 100 mil. No tiene 100 mil mamás. Adquirir de ella, aprovecho de 100 mil, tiene. Entonces, me kudeshet.
פוקה בהנאה מקודשת. כשאומר מקודשת אימא מלטוסטן, מה היא מבינה? איזה אינטנדר, איזה מתנר, פרובצ'ו, ישימים דולר, פוקה, דשא פודי עסקי, קרק, קודשת דינר. Entonces, en el troc tenemos otro problema, aunque sea él tiene provecho del troc, pero el provecho del troc no sirve. Necesita Michel Achem, el troc es mío. El troc no es suyo de la Torah, porque el niño no puede venderme la Torah. Entonces, ¿usted puede comer este troc? La respuesta es sí. ¿Usted puede hacerlo mermelada? La respuesta es sí. ¿Usted puede tomar este troc y traerlo al mar? La respuesta es sí. ¿Pero es suya? No. ¿Me atorá? No, no es mío. De la banal es mío, puede hacer que quiere. ¿Ah, es suya? ¿Suya? No, no mío, me atorá, no es mío. Es suyo, me atorá, pero yo puedo hacer que quiere con este. Esta es la definición del asunto. Si la banal tiene un permiso, Velo tiene poder de hacer permiso como este, según ellos, esta adquisición. Entonces, no es mío, pero yo puedo tener el provecho que quiere. ¿Para qué Dushim sirve? Porque ella que quiere el provecho. Son suficiente para ella, ella no quiere, de usted dice en el libro de ella. Si ella puede usar este dinero como quiere, suficiente para cualquier persona. Me kudeshit. Pero Betrog, tenemos problemas. La Torah quería, no es suficiente para la Torah que usted puede tener provecho. Esas dueñas. Para la Torah no es suficiente que usted puede comer. No es suficiente que usted puede tirarlo al mar. La Torah quiere de suyo. Suyo no es mío. Entonces no sirve. No hay contradicción entre Shulchan Aruch y Shulchan Aruch. Arrao, ¿y la propiedad de un Catán no es del papá? ¿Para poder ser del Catán es del papá? No hablamos sobre Pautot, hablamos sobre un nivel de no, es otra cosa. Vino. ¿Qué? De Mamad Shlostam, de Nefar Shelabal a Keter. Ulay más el Jajamim Tiknu. Ah, ma. Se Bentaim de Yafor Shelabal. No sé si lo he hecho menos, pero me sugiere que la Ana, me cuides de la Ana. De regalo. Fue moda, Shelo. Vino, libro Shut Mekor Israel, Besiman Pelchet. Y quiere traer prueba de en contra que dijimos antes. Prueba muy fuerte. Y dijo la Rambam mismo en contradicción contra la Rambam. Que es escrito en la Rambam en Perek Het Malachot Sukkah, Perek Het Malachot Sukkah, Alajá Café. Así. Usted sabe de Eretz Israel y también en México hay problema grave donde poner azúcar. En Eretz Israel hicieron ley de la gobernador de Jerusalén, de cada uno tiene permiso de construir la suca en la calle, de frente de la casa de él. Si no molesta, coches y tráfico. Tráfico. ¿Por qué hizo esta ley? Porque muchas personas no tienen lugar para la suca. ¿Qué ellos hacen? Poner la suca en la, donde pasan los coches. No, al revés. ¿Dónde pasan los banquetes? No todos los banquetes. Yo siempre dejo un metro para personas. Ahora ellos toman la mitad de la banquete. La banqueta. Ellos toman la mitad de la banqueta. Entonces, ¿qué hizo ley? Hay permiso. Hay permiso construir su calle. Ahora, si no hay permiso, está prohibido. Su calle no sirve si usted robó lugar. Si usted robó madera, se puso en la suca, no sirve. Ahorita dijo, Rambam dijo, Berajot Suka, Gazal Etzim, él robó maderas. Ve a Same en suca. Hizo de este maderas, hizo suca. Dijo Rambam, Yatza y Dejová. Ve cómo es los judíos que tzadikí. Aunque seas ladrón, no es fácil encontrar personas así. Robó, pero hizo suca. Suca no va a ceder sobre suca. Habla, hacemos calva homer. Sí, ladrón hace mitzvot, suca. Persona de no es ladrón, alajat, kama, bejama. Homer, ¿por qué?
אין לה נגזל את דמי עצים בלבד. חביב סלון תקנה. סוסטד רובו מדרה, סוסטד פורה לסוכה, או אין הקסה, נול תן אוליגסיון דה פגר מדרה. סוסטד דבר דה פגר דינר. קיסון תקנה, פוקה דה מס פסי ברסה תשובה. סינסטר, כיתר תורס למדרה דה לסוכה. או דה לקסה, פרפסון לא אספטר דה סייר תשובה. קונס דה מס פסי, סומת דה דינר, מס פסי. ‫האוריתא פגונטה, ‫איזה חכם מכל ישראל, ‫ופגונטה אומר מול מינוטו, ‫כי אין דיכו דאסטה מדרה, ‫אסטה לדרון, ‫ופגה סומטי דינרו. ‫-רבנן. ‫-רבנן. ‫סיגון התורה, ‫עשיתה רגרסה למדרה, ‫והשיב את הגזלה אשר גזל. ‫דל התורה נועה סויו. ‫ציל התורה נועה סויו, ‫כמו סלי דחובה דמצוות סוכה. Porque no dice la gen, porque el azúcar no dice la gen. El azúcar no dice hazla con. Anajona, pero no puede robar. No, no, no. Gezula, pesula. Y según la Torah es gezula, es gezula como quiere. Pero dijo bien, Hanzalaj dijo bien. Anajon. La gen no es. Pero si el Rabanán dijo que yo tengo permiso de usarlo, entonces considera como préstamo. Pero no considera. Mío no, al préstamo sí, yo puedo usarlo. Me he robado también. Sukkah Gzula es cosa de no hay permiso. Aquí hay permiso. Si hay permiso de usarlo, puede venderlo, puede comerlo. Si quiere comer la madera, comerla. Puede hacer que quiere. Es suficiente para lo otro. Pero tu banco solamente se fija de no es suyo, que no necesita mío. Solamente robada, ¿qué quiere decir? Sin permiso, aquí hay permiso. De la Torah no hay permiso. Dice que es una mía Torah. Tajles de que es una mía Torah. ¿Qué tal te jaba, Bernal? ¿Me tiré mi zol mía Torah? No. ¿La bora no te hace de oraita? No, en un bruto está cannabis, me sirve de bayot, pero de mí mía Torah, de que es una. Tú me echas a dejar de barro de shaker. No. ¿Te omer de mí mía Torah? ¿O ver a lo tigzol? התורה יכולה, חכמים יכולים להגיד לך שבלעבור לא תגזול? אתה מוכרח להגיד. לא, כי לחכילה חכמים לא מגיעים. בין אם תרצה, בין אם לא תרצה, אתה חייב להגיד שאין פה לא תגזול. בכלל. כי רבנן לא יכולים לעבור על... לא, כי חכמים זו לא דיחרו. חכמים רק עוברים על בשב ואל תעשה, המצווה תעשה. אבל להגיד לך לעבור לא תעשה, חכמים אין להם כוח. חכמים לא יכולים לומר לך תגזול. הם לא יכולים לומר לך, תרצח. אין דבר כזה. אין להם כוח כזה. אז איך פה הם עושים את זה? אתה צריך לומר, שמה? או מדין הפקר בדין הפקר, אז הם מפקירים את זה ממנו, ולא זה לא שלו גם. אבל אתה חייב רק כסף. זה עוד דין אחר, תגיד. אבל מצורך שלא תגזור, ודאי שאין לך. כי מה זה נקרא? כמו שאלה, זה מותר. אבל באמת זה לא שלך. כי להקנות לך הם לא יכולים. הם לא עושים את זה שלך. לכן, לגבי אתרוג זה לא שלך. אתה מבין? שלכם אין פה. אבל רשות, שאול זה כמו שאול אצלך. אם זה מצב כזה, לכן בסוכה זה לא קשה עלינו מסוכה. כיוון שאני צריך כבר הגיע הזמן, אני צריך להגיד לכם איזה פרק אחד בתהילים, בלי נדר כל פעם. אינטונסס אוריטה, ממוס אספיקר און קפיטולו דה תהילים דה אוי. כן, זה קפיטולו דה אוי. חם יואל? יום תת, לא? לא, זה לאורדן דרלי ואורדן הסוטוס. איזה כס? קו גימל. קו גימל על דוד המלך, אסקפו... הוא לשבת, נו, לא? אסקפו דה... אסקפו דה שאול. אותו סנמיגוס. ואין דיכוסי. השם ישראל מוצף אבויס. מזמור לדוד, אדוני רואי לא יחסר. הקדוש ברוך הוא כמו פסטור מיום. בינו דשא? ירביצן. על מי מנוחות? נעלני. נעלני. נפשי? ישובב. ינחני מעגלי צדק למה? שמו. יופי, מול בנית. גם כלב.
גם כי אלך בגץ המוות, שבטך ושבטך, תערוך לפני שולחן, נשנת בשמר ראשי, אך טוב החסד ידפלו פה מחיי, ושבתי את אדוני לאורך ימים. שיהיה לרפואת כל החיילים בארץ ישראל. תחיל מוס קפיצו בקופלטו. ahorita el asunto esta explicación de mi rosh yeshiva zecher tzadik kadosh yivacha rabash él explicó así mer mizmor david david kan mizmor david adonai roi lo yasav qué quiere decir la palabra hashem roi hashem roi quiere decir tercero ru Tenemos primero yo, segundo usted, ata, tercero, tercera persona dice él, Hashem roí, él, hu roí, hablamos como tercero. ¿Cuánto tercero quiere decir? Hay distancia, hay poquito separación. Vino de Sheyar Bitzeni, ¿quién es? Hu, tercero. Persona. ¿Así dice? Sí. Tercera persona. Tercera persona. Uy, Arbitzeni. Arbitzeni quiere decir él. Ayúdame. Almen Luchot y Nahaleni. ¿Qué quiere decir Nahaleni? Hu. Tercera persona. Nafshi Yeshaber. Hu. Yanheni. Hu. Vimagele Tzedek Leman Shemo. Siempre hu en los tres dos casos. Roí uno y Arbitzenis dos y Naleni tres y Shovel cuatro y Angeni cinco. Cinco veces José repetir David Amelech Alav Shalom habla sobre los favores grandes que hizo Borá Olam con él, las cosas buenas que hizo con él, pero ¿en qué tipo, qué forma? Tercera persona. Tercera dice? Tercera persona. Chazakot. Be'emet la verdad, Boré Olam ayudó a él mucho. Toda la vida, como pasó David HaMelech, mucho cosas bonitas. Hashem ayudó de todos lados. Hasta puso él en Doré. Pero, gam ki elech beget salmavit. David HaMelech tenía oportunidades de la muerte, era cerca de él, muy cerca. De los problemas eran graves, de no hay ninguna salida. En hebreo dice ningún... Petah. No, nitzotz shel or, bekitze... Chispa de luz. Aminara. ¿Cómo dice en español? Chispa de luz. Chispa de luz en la final, al final del túnel. No hay nada. Una vez pasó, Shaul HaMelech era así cerca de él. No hay nada que hacer. Él dijo, Boré Olam, usted dio con Shmuel a Naví de Job a ser rey. Shmuel, no es correcto, no es verdadero. Y ahorita, tenemos ahorita 3 minutos para morir. ¿Cómo yo voy a ser rey? Muerto no puede ser rey. Así dijo David HaMelech. Dijo, Boré Olam, así usted dice. Yo dijo de Shmuel, Bechol Beti Nehemanu. Yo dijo de es Nehemán, de es verdadero. Usted dice de es falso. Ahorita usted ve qué va a pasar. En el momento. Llegó uno, dijo de los Pilistim, entraron en el Tisael, citar. Sí. En la discusión, ¿qué hace? O seguir perseguir a David HaMelech, o a salvar a Misael de los Pilistim. Tomaron salvar a Misael, dejaron David. Algunos dicen, en este momento pasó así, de dos lados, de David, de este lado era un valle. Esta montaña, David, esta montaña, no puede pasar. Salvó la vida en último momento. Avalena, este... Estuvo cerca. Cerca. Gam ki elech beget salmavet, lo irará. No tengo miedo, dijo David. ¿Por qué? Ahorita no es es tercera persona. ¿Quién está? Y María. ¿Qué quiere decir Atá? Tú.
No, segunda persona, segunda persona. Segunda? Segunda persona. Segunda persona que está en Madrid. En este caso no hay problema. En las situaciones de la vida, hay muchas personas que acaso pueden hacer favores. Hashem ruido el sal, vino de Shea Viteni. Almen Menuchot y Naimeni. Venga, un minuto. Si eso me... Tercera persona. Pero cuando llegaba un nivel de problema de no hay salida, no hay nada, nada. Gam que elej de Getz al Mavet. ¿Qué hay más? Getz al Mavet. Ahí está el Mavet. Ahí la persona sentido más cerca de Borei Olam, más pegado de Borei Olam que está en Madrid. Segunda persona. Los soldados en esta guerra. Cuando empezaron, algunos con canciones, algunos con otras palabras, dijeron que ellos quieren. ¿Sí? ¿Qué pasó? Cuando ellos llegaron al momento de la muerte, mamás frente a frente, que ellos gritaron, Shema Yisrael. No le dije, Osses, no Shema Shabbat, no comer caché, ¿por qué Shema Yisrael? Este pasuk, Gam Kiel Getz al Mavet, lo irá ra, que atar y madí. En este momento, gritaron Shema Yisrael. Ahí, este último momento, están... Un comandante, no recuerdo ahorita quién, es jefe, a comandante a Weiss de los Zanjanim. ¿Cómo se dice Zanjanim? Paracaidista. ¿Cómo? Paracaidista, ¿no? Paracaidistas. Los que saben. Paracaidista, ¿no? Paracaidistas. El jefe de ellos es uno toledano. Él fue separadí. Le dije eso poquito. Por lo menos el ejército, si no más. Tiene que ser controlado. No sé si era este o el Mefaked Hatibash el Golani, es otro. No, uno de los dos. Mandó cartas, así siempre tiene costumbre de mandar canta, la carta. Mandó carta con Pesuquí, de Tanaj, de Torah. Era los dos religiosos de Israel protestaron. ¿Qué es este? ¿Nosotros estamos en Yeshiva? Man, ¿qué mandó ahí? Me protestaron. Él dijo, ¿qué usted quiere? Yo tengo confianza con este. Mi tajón fe es este. ¿Qué yo voy a mandar? ¿Cosas que yo no tengo confianza? ¿Mentira? No. Este para mí, este fe, este va a salvar a nosotros, no otra cosa. Así le dijo. Entonces, Zema Shumer, Gan Dios a mi mamá, לא ירבה, כי אתה עימדי. זה כזה גורל עולם. זה חמי חוי וחברות. לא מנתנדו, אני עבר, אני עבר.